Es mucho lo que uno conoce de la Antártica, desde el Tratado de la Antártica, que lleva muchísimos años, siempre me interesó. Pero es que este es el corazón del planeta. Aquí se siente cuando realmente se mueve y salen todas las corrientes oceánicas, la que va para Australia, la que va para, inclusive llega por evaporación al Caribe, por el Pacífico. Aquí se produce más del 80% del agua dulce del planeta, que termina moviéndose, para decirle que no hay Amazonia si no hay Antártica. Pensar que lo verde puede subsistir porque sí, porque se ponen árboles a su alrededor, porque hay unas cuencas, todo absolutamente es como si estuviéramos en el momento de la creación. De tal manera que cuando se habla del calentamiento del planeta, hay que tener en cuenta que estamos en el aire acondicionado del planeta. Por eso tenemos que volcar nuestras universidades hacia acá, como están haciendo otros países. Afortunadamente, desde 1982 Colombia hizo su primera investigación, pero siempre a través de otros países. Ahora vamos nosotros a convocar a aquellas naciones latinoamericanas que no han llegado para que hagan con nosotros investigaciones y precipitemos toda nuestra riqueza humana, investigadores allá encerrados. Las universidades tienen que vincularse. Vamos a salvar el planeta. El discurso del presidente Petro es sabio. Sin duda, estamos en vísperas de que la humanidad pueda desaparecer. Eso no es una retórica. Aquí es cuando uno con los pies en la tierra se da cuenta que ese discurso está lleno de realidad. Vamos a continuar defendiendo la subsistencia del planeta. Vamos a seguir convocando, porque así lo ha señalado el presidente, a conferencias internacionales, particularmente latinoamericanas, llamar la atención de lo que hacen esos sabios, los chilenos, los argentinos, los coreanos, imagínense ustedes. Y nosotros lejos, tenemos que volcarnos. Esa es la parte científica del discurso del presidente Petro. Y yo creo que en buena hora vinimos acá. Agradezco mucho la iniciativa de aquellos colombianos, de la Armada Colombiana, de la Fuerza Aérea Colombiana, que nos entusiasmaron para estar acá. De tal manera que me siento absolutamente emocionado y quiero transmitir este calor y esta emoción al pueblo de Colombia. Pues hay que trazar una política de Estado alrededor de todo esto. Si estamos en la defensa del planeta, necesitamos una política del Antártico. Con esos recursos humanos que tenemos medio olvidados y rezagados, con las universidades. El futuro del planeta está acá. De tal manera que esta no es una avenida simplemente para hacer turismo. Esta es la constatación de una necesidad de una política de Estado a partir del discurso del presidente Petro. Y naturalmente convocar a todos nuestros vecinos, a todos los que se quieran interesar, para podernos constituir en canal de aquellos países que teniendo el recurso humano no han podido iniciar sus investigaciones, y naturalmente con la ayuda de un país como Chile. Pues claro que sí, hay una cosa que va a parecer curiosa, yo le voy a pedir al presidente que me deje trasladar mi despacho por lo menos 4 días seguidos acá. Quiero estar acá, invitar al ministro de Ciencias y Tecnología e Innovación, invitar a la ministra de Medio Ambiente, invitar al ministro de Educación e invitar al ministro de Hacienda, porque se requieren recursos, no los más grandes del mundo, no vamos a afectar el presupuesto nacional, pero sí con los centavos que él pueda volcar hacia acá, podemos poner el pie en la realidad del planeta y acompañar con la ciencia el discurso del presidente Petro. Mire, cuando uno está acá, sabe que todo es pasajero y que todo se tiene que arreglar. Hay una cosa muy curiosa, fíjese usted, esta gorra dice detrás paz y ciencia. Aquí no se habla de política, aquí se habla es del amor a la naturaleza y de cómo salvar el planeta. ¿Ve usted ese techo blanco que hay allá? Allá está la base rusa. La base rusa. Aquí no se tocan los temas más allá de la ciencia y de la paz, que es el complemento del discurso que tenemos en Colombia, la paz total.
Y qué mejor que una paz total a partir del conocimiento de lo que ocurre aquí en la Antártida, que es un grito que hace este continente, porque es un continente diciendo no más conflictos, paz, naturaleza e igualdad. Primero, la importancia es que no participa hoy, viene de hace mucho tiempo. O sea que son instituciones colombianas que han venido notando, descubriendo y hacer presencia en eso que necesita el país, que es la realidad de la ciencia frente a la necesidad de una paz total. Yo quiero aplaudir a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Armada Nacional. Es impresionante desde cuándo están trabajando acá de manera invisible, pero haciendo patria. De tal manera que yo invito a un aplauso colectivo porque se lo merecen. En mucho, en manos de ellas, está el futuro de la nación.